Bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Es un placer recibirlos siempre aquí en nuestra casa, en Mindalia. Ya casi finalizando el año, nos faltan muy pocos días. Mañana es el último día del año. Así que siempre es un placer poder tenerlos, que nos acompañen y que sigamos despertando cada vez más la conciencia. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar. Y ahora le voy a enviar la solicitud a nuestras especialistas, porque en este directo estamos acompañados de dos especialistas, que es un placer recibirlas aquí en nuestra casa. Así que yo le voy a ir enviando la solicitud a ellas para que estén aquí con nosotros. Y mientras nosotros nos vamos conectando de a poco para irlas esperando. Les voy mientras adelantando, mientras estoy enviando la solicitud, que ellas son Patricia y Leticia Barrera, que van a estar aquí con nosotros. Así que, como les decía, yo le voy enviando la solicitud ahora a ellas para que se conecten. Y ustedes me pueden ir avisando de dónde nos ven. Ahí está. Ya les envié la solicitud. Para que se conecten, para que estén por aquí. Mientras, les quiero adelantar la temática que vamos a tener sobre canalizaciones de un ángel. ¿Escuchan? Hola, sí. Patricia, Leticia, ¿todo bien? Abajo hay una opción. Ahí está. Buenísimo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Un placer tenerlas aquí con nosotros, que nos acompañen en este directo. Como les decía hace un rato, para quienes están conectando en este momento, nos acompañan Patricia y Leticia Barrera, que es un placer poder tenerlas aquí en nuestra casa, en Mindalia, que nos traigan el tema que nos traen, que también les estoy adelantando sobre canalizaciones de un ángel, con lo importante y con lo mágicas para mí, de una forma, que son estas canalizaciones, y los mensajes tan increíbles que nos traen. Entonces, gracias por traernos el tema, es un placer poder tenerlas aquí. Y bueno, recordarles, antes de contarles quiénes son Patricia y Leticia, como siempre, que todos nuestros directos quedan guardados en nuestro Instagram, no solo para que vuelvan a verlos, sino también para que compartan esta información y la hagan llegar a muchísimas más personas, y que en unos días luego es subido a YouTube, así que también van a poder verlo por allí, y que en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Patricia y Leticia, es decir, del lugar, del espacio que conforman Puntas, para poder comunicarse con ellas, para poder tener un contacto, para poder hacer todas las consultas, las dudas que tengan, también información que tienen para compartirnos luego. Así que ahora sí, les quiero contar que Patricia y Leticia Barrera se han formado como lectoras de registros akáshicos y son terapeutas angelicales, por eso justamente las tenemos hablando de este tema tan increíble y tan fascinante. Sin embargo, la conexión con los ángeles ha sido desde siempre, y hace 3 años que surgió su método canalizado, así que por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí, como les decía, por el tiempo que van a compartir, por la información que nos van a dejar por aquí. Y lo primero que les quiero preguntar, les pregunto a ambas, digo porque la experiencia y lo que viven es de ambas, ¿cómo nos podrían definir la experiencia de la... Esto de la experiencia de la canalización de un ángel, justamente el tema. La experiencia de la canalización de un ángel es muy, muy grande, es pequeña y grande a la vez. A mí me surge desde muy pequeña y empiezo a escucharlos, a hablar con mi ángel y a conectar con él, pero con el tiempo las imposiciones de la sociedad van haciendo a un lado eso. Ya tiempo, hace 5 años, empiezo a escribir lo que me va llegando. Entonces escribo y leo.
Y dije, eso no es mío, porque yo no hablo así. Y me empecé a conectar cada día más, más y más. Y ahí es donde surge el método Las Letras de un Ángel, porque comienza con las letras. Es ahí donde empieza y me recuerda que somos el cielo aquí en la tierra. En el taller es muy mencionado que bajamos el cielo a la tierra. Y eso lo hacemos con la ayuda de los ángeles. Eso es como una magia, es algo muy poderoso, una energía que abarca todo. Bien, perfecto. Para ubicarme, porque yo ya me, miren que les pregunté previo al directo, tenía a mi izquierda Patricia y a mi derecha Leticia. ¿Era así o no? Así quedamos. Bien, perfecto. No, yo pregunto porque ellas son muy parecidas y bueno, viste, una vez se pierde con tantos nombres y con tanta gente, así que bueno, sepan disculpar para que también ustedes sepan quién es quién y tengan ahí la información, por supuesto. Les quiero preguntar justamente eso. Bueno, recién, bueno, Leticia nos comentabas acerca de la experiencia que tuviste, de que siempre la tuviste. Pero ¿cómo fue de alguna forma que, más allá de que siempre estuvieron, pero ¿cuándo fue esa primera vez que, bueno, vos Leticia, recién me lo mencionaste, pero también en tu caso, Patricia, ¿cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta de que estas canalizaciones venían de Los Ángeles? Bueno, yo me di cuenta en el momento en que empecé a ver señales. Yo escribía, leía, no eran cartas que comúnmente uno escribe a un ser querido, sino eran mensajes claros, contundentes, llenos de amor, de paz, sin juicio. Entonces, uno se va sumergiendo más y más, y va buscando hasta que uno encuentra y te dicen, soy yo. El primero que se me apareció a mí fue Arcángel Miguel, en mis sueños. Soy yo y escuchar lo que yo siempre te digo y te guío, pues eso es de luz y amor. Entonces de ahí, pues yo me seguí el camino. Me seguí así. Y en Y mi tú. caso, bueno, ya es diferente, porque yo... Bueno, me consideraba con una intuición natural algunas cosas y sin embargo yo aprendí el método con Leti. Como que ella fue mi mentora en este caso y yo fui aprendiendo a través de. Y en mi caso, bueno, al iniciar eran unas palabras sueltas y después se fue haciendo como pues con la práctica lo vas haciendo mejor y son frases, unas palabras muy dulces, a pesar de, además, cuando tú te conectas y empiezas la canalización, sientes como una tranquilidad muy grande. Y como dice Leti, también hablas de una forma diferente. Perfecto. Bueno, recordarle a la gente, como siempre, que el espacio está abierto para las preguntas, que luego vamos a ir con ellas para que consulten, para que pregunten. Saben que. Situaciones con Los Ángeles me parece algo increíble y fascinante por esto que les mencionaba antes. Para mí. Lo siento como algo muy mágico, muy de conectar, de que se necesita de tiempo, de trabajarlo. Siento que una vez, bueno, ustedes por supuesto me lo sabrán decir, que creo que también una vez cuando uno lo va practicando tantas veces ya conecta un poco más fácil con Los Ángeles. Pero justamente eso les quería preguntar, ¿cómo se trabaja esa canalización con Los Ángeles? ¿Cómo lo fueron trabajando ustedes? Hasta de alguna forma, o me sabrán decir, no, mirá, la verdad siempre tenés que prepararte hasta poder lograr una. Bueno, mi método es que los ángeles
me dieron. Es un método que te ayuda a recordar el canal de luz que eres. 15 días aprendes a canalizar. Aquí los ángeles no me dicen, les vas a guiar y decir que los ángeles nos presentamos con plumas. Sí lo hacen porque su lenguaje es ilimitado. Pero aquí ellos nos recuerdan a conectarnos con ellos a través de las palabras. Un mensaje directo, contundente y hecho a la medida. Un traje hecho a la medida donde te dicen qué es lo que necesitas, qué es lo que va. Entonces, nos ayudan a conectar. Este método es pequeñito, dura 3 semanas, pero es grande en resultados. Y no solo aprendes a canalizar, sino aún más sanaciones angélicas. Y es 100% práctico. Desde el primer día, 100% práctico. Es un paso a paso que si no se sigue, no logras canalizar. Pero es 100% garantizado que en 15 días tú obtienes tus mensajes angélicos. Y es un método diseñado para cualquier tipo de persona. No importa la edad. Y es fabuloso para mí, o sea, en mi opinión, fabuloso para los terapeutas. Porque tienen una visión distinta y solo dan el mensaje que el paciente, el consultante necesita. No hay más. Bien. ¿Y cómo es, perdón, mi curiosidad y mi intriga de saber justamente para que también podamos de a poquito adentrarnos, cómo es ese paso a paso? Pues es que ese paso a paso lo tienen que descubrir en el taller. ¿Por qué es tan pequeñito el curso? Que si yo aquí lo digo, sale todo el taller. Hay que buscar información. Bueno, ya ahí lo vamos adelantando, que después vamos a hablar del taller que tienen para compartirnos y que ya saben que van a aprender a hacer una canalización con los ángeles, con, no me voy a cansar de decirlo, pero para mí es algo muy mágico, muy increíble, y cuando uno no, creo que hasta que uno no lo vivencia y hasta que uno no lo experimenta a esa canalización, no se puede sentir lo que es, esa tranquilidad que decía Patricia, porque es verdad, o sea, es una tranquilidad tan increíble, una paz, una conexión de decir, ah, están acá conmigo, y es como increíble, la verdad, me parece algo fascinante. Y por supuesto que ahora quiero que también nos compartan si tienen algunas canalizaciones o algo para poder compartirnos. Tengo, bueno, acá, por supuesto, de las canalizaciones recibidas de nuestros ángeles y los mensajes de nuestros seres de luz. Así que no sé si tienen algo para compartirlo o quieren que lo dejemos para luego a los mensajes. Pues sería como al final. Los mensajes siempre están fluyendo. Una vez escuché que decían, los ángeles están al servicio de nosotros. Pero cuando uno empieza a canalizar, uno dice, yo estoy al servicio de los ángeles. Y me permito ser el canal, y soy un canal abierto, y fluye todo. Cuando ellos dicen, es esto, uno empieza a hablar. Bien, buenísimo. Son atemporales. Es decir, tú lo escuchas hoy y sientes un mensaje que te llega al corazón y que dice, sí, sí soy, sí es para mí. Pero si tú lo llegas a leer en otro tiempo, te ayuda de otra forma. Bien, perfecto. Bueno, antes de que pasemos con las preguntas de la gente, porque les quiero adelantar algo, Patricia y Leticia nos van a compartir un ejercicio para que podamos hacer luego, vamos a ver cómo va saliendo, cómo va surgiendo aquí en el momento, y también un mensaje canalizado en general para todos, para que tengan ahí un mensaje, como les decía, a nada de terminar el año. Siempre es importante poder tener un mensaje, poder ver cómo cerrar el año, cómo tener ahí un mensajito lindo de cierre. Así que vamos a ir primero, antes de ir con las preguntas, con las consultas que tiene la gente para ustedes,
Quiero que vayamos en primer lugar a que nos cuenten sus consultas privadas para que la gente pueda aprovecharlas, pueda acudir a ustedes y luego sí vamos con las preguntas que tiene la gente para ustedes. Claro, bueno, tenemos dos, tres tipos de terapia. Terapia Reiki, que esa nos ayuda más que nada a sanar algo físico, a mejorar nuestro cuerpo, también nos ayuda a la mente. Tenemos las terapias angelicales, las canalizaciones. Esas son muy bonitas. En esa terapia sientes una paz, puedes sanar emociones, puedes expresar. Por eso Leti decía que este método les ayudaba mucho a los especialistas, porque pues es una ayuda extra. Ese punto exacto en donde tú te puedes expresar y sanar. Cuando tú expresas una emoción, un sentimiento, un pensamiento que a lo mejor no era como el idóneo, una idea errónea que tú tienes, cuando tú la sacas, la expresas, sanas. Y los ángeles hacen eso, te tocan esa fibra, ese punto tan delicado en donde te ayudan a sanar. Y ese es un primer paso para tu evolución. Y también tenemos, bueno, la consulta de registros akáshicos, que esas también te ayudan a sanar. Nos hacen, son una reciprocidad de preguntas y respuestas que te ayudan a un avance. Increíble. Gracias. Para que aprovechen, les recuerdo nuevamente, como siempre, todos nuestros directos quedan guardados aquí en nuestro Instagram, en la descripción, para encontrar todas las redes sociales de ambas, para, bueno, del espacio que conforman Patricia y Leticia Barrera juntas, recordándoles que el tema del cual estamos hablando son las canalizaciones de un ángel, con lo increíble, con lo mágicas, con lo fascinantes que son estas canalizaciones y el poder aprender a cómo hacerlas, que luego no nos olvidamos, luego les voy a pedir a Patricia y Leticia que nos cuenten acerca del taller que van a estar brindando y en el cual van a aprender a realizar una canalización por medio del método que han canalizado, este paso a paso, esta guía, este acompañamiento que también ellas realizan también con sus consultas y con este taller. Así que desde ya los invito a que aprovechen toda esta información tan increíble y también a que se queden aquí en este directo para seguir aprendiendo y seguir nutriéndonos de todo lo que tienen Patricia y Leticia para compartirnos. Y ahora sí vamos a ir con las preguntas que tiene la gente para ustedes. En primer lugar tenemos la de la usuaria Chofirrodes, que ella pregunta, dice, hola desde Chile, nuestros seres queridos que han fallecido, ¿también son ángeles? No, no son ángeles, tienen una vibración diferente, pero sí podemos comunicarnos con ellos también. A través de la canalización también se puede uno conectar con ellos, a través de tu guía, tu ángel. No son ángeles, son seres de luz, sí. Bien. Perfecto. Vamos ahora con la próxima consulta, en este caso de Sandra, que ella les consulta. ¿Cómo hacemos para reconocer de qué tipo de ángel viene la canalización? Cuando aprendes a canalizar, tú ya los escuchas, tú aprendes a escucharlo y el mensaje te empieza a fluir. O muchas veces los ángeles se presentan de diferente manera. De repente llega un viento. A mí me pasó así con Arcángel Zadkiel. De repente estaba yo en la ventana y llegó un viento y me decía, soy Zadkiel, soy Zadkiel. Y yo decía, ¿quién? Zadkiel. Y se presentan de esa forma y te empiezan a hablar. Te empiezan a hablar, necesitamos que tú te muevas hacia esta dirección o te van guiando y hoy se van presentando de esa manera o simplemente empiezas a, cuando uno ya se sabe conectar, incluso el nombre de tu ángel de la guardia lo sabes sacar y ahí sale, fluye en la canalización. Uno te permite ser el canal que eres
Y todo fluye, todo fluye. Y aquí es donde eres tú, el cielo en la tierra. Bajas todo, te conectas, subes tu energía, bajan los ángeles, se conectan y tú eres aquí, el cielo en la tierra, que da, que aporta y que sana. Vamos ahora con la próxima consulta, en este caso de Paula, que ella dice, hola, ¿todo bien? Desde Costa Rica, ¿los ángeles tienen olor? Sí, tienen un olor. Es su bálsamo que usan. Es un olor muy sutil. Se puede decir que a lo mejor es dulce, aromas frescos, pero no son, pues por algún, decirlo de alguna manera, no son olores feos. Son unos olores dulces, muy agradables, pero muy sutiles. ¿Qué pasa? Los percibes y ya. Bien, perfecto. Ahí había quedado, estaba revisando las consultas y bueno, la usuaria que nos preguntaba antes consultaba si... No te No entendimos. escuchamos. ¿Ahí me ¿Cuál fue la escuchó? pregunta? No. Ya te Allá. escuché. Ah. Perdón, justo me entraba una llamada, por eso ahí está. No, que la usuaria que preguntaba antes, que les consultaba esto de, de si nuestros seres queridos también son ángeles, lo que ella consultaba es si, si todos podemos llevar a cabo una canalización. Sí, todos. Todos sin excepción. Bien. Por eso este no tiene requisitos. Solo con que tú tengas la disposición, lo vas a lograr. En 2 semanas, 3, mínimo. O sea, en nada. Así es. Porque si lo Y de ahí. pensamos en más de un mes... Sí, así es, claro. Y no solo eso, sino a partir de ahí, tu intuición va creciendo y tus dones van aflorando, porque va viendo otras. Uno, hay quienes tienen clarividencias, empiezan a leer con facilidad. Y es algo que uno dice, yo no hacía eso, ni siquiera pensé escuchar a los ángeles. Y eso es el método, que te dejes fluir. Y lo que venga de ellos siempre será de luz y siempre para un más alto bien. Además, te darás cuenta que tu percepción va a cambiar. Que a lo mejor un problema tú lo vas a notar diferente. Y tu pensar y tu visión van a ser muy diferentes, van a ser más amplias. Y no te vas a sentir que te ahogas en un vaso de agua o que a lo mejor es muy abrumador. Lo vas a ver diferente. Bien. Perfecto. Vamos ahora con la próxima consulta, en este caso de Ángela, que ella pregunta, ¿cómo sabes si están siendo sinceros o los utilizan como canal? Los ángeles están siendo sinceros Sí. porque te dan la palabra exacta, te dicen exactamente lo que necesitas saber. Hay quienes vienen a la consulta y dicen, es que tengo un problema de salud y me siento agobiado. Y el ángel dice, no, él no se siente agobiado, él tiene temor porque va a hacer este proyecto. Y entonces empiezan los ángeles, pregunta, ¿qué te pasó en tal fecha? ¿Qué te pasó en tal día? ¿Cómo te sientes hoy? Y ellos solitos, de repente ellos solitos se dan la respuesta. Es ahí donde es la asertividad. Además van a ser palabras como las correctas sin juicio, sin echar culpas también, sin señalar a alguien. Entonces ahí te vas a dar cuenta que es un ser de luz el que te está guiando. Y son palabras muy certeras. Perfecto. Vamos a ir ahora con la última consulta para que podamos ir al ejercicio, para que podamos también escuchar
los mensajes o el mensaje general que tienen canalizado para todos nosotros. Se aprovechamos el tiempo del directo porque se va terminando de a poco, lamentablemente. Pero bueno, tenemos todavía un ratito para poder seguir disfrutándolas, por supuesto. Y en este último caso tenemos la consulta de Gustavo, que él pregunta, ¿tenemos un ángel guardián? ¿Cómo sabemos cuál es el nuestro? Todos tenemos un ángel guardián. Tenemos uno, dos, tres. Depende de la misión de cada uno. Pero el ángel guardián siempre va a ser uno. Siempre, siempre de él. Cada ángel guardián procede de un rayo, de un cierto color. Y llega a ti para lo que tú vas a desempeñar en la vida. Y los otros muchas veces son seres que ya trascendieron y se convierten en guías. Esos son nuestros guías que nos dan soporte, apoyo. Otros son los arcángeles, que a nuestra misión de vida son los que nos ayudan a darnos el empujoncito o la apertura que necesitamos. Pero siempre tenemos un ángel guardián y es el que menos contamos, es el que más hacemos a un lado. Siempre decimos, Arcángel Miguel, protégeme, Arcángel Rafael, sáname. Pero muchas veces lo que nos ayuda el método es que te abre la mente, es sin límites, porque mismo los ángeles nos dicen, yo estuve ahí, Zendolfo, por ejemplo, Arcángel Zendolfo, yo estuve ahí en tu mente, te llegué y buscaste a Arcángel Rafael y yo estaba en disposición para sanarte. Entonces es una apertura y el ángel guardián tiene un poder muy grande entre nosotros. Yo conozco ángeles guardianes que tienen un ímpetu, un poder, una fuerza. Y buscamos fuera, cuando él siempre está dentro. Uno le dice, pasa, y él se queda. Y él se queda y está, y está, y está. No te quiero, ángel, y él se hace a un lado, te respeta, pero no se mueve de ahí. Siempre están, siempre. Oh, qué lindo, gracias. Gracias por todo este momento, por todo este tiempo que nos han hecho pasar, por toda la información que nos han dejado. La verdad es que es un placer escucharlas. Desde ya decirles que las puertas de Mindel están abiertas, que nos va a encantar volver a recibirlas cuando quieran. Y por supuesto, les voy a dejar el espacio para que nos cuenten del taller. Ahí, bueno, les dejo para que ustedes puedan manejar el orden de acuerdo a como quieran. Si quieren, primero contarnos acerca del taller para que quede toda la información y que luego pasemos a que nos compartan el ejercicio y el mensaje canalizado, o solo el mensaje canalizado, pero para que puedan tener ahí el espacio para que nos llevemos toda la información y para que, por supuesto, la gente del otro lado pueda aprovechar no solo de sus consultas, sino también del taller hermoso que van a dar y también por si tienen alguna otra consulta, pero para que nos den toda la información correspondiente y desde ya agradeciéndoles enormemente a ambas. Gracias a ti. El taller se llama Las Letras de un Ángel. Es un taller que dura 3 semanas. Es corto y tiene garantía para el final del taller. Siempre tengo un bonus de finalización también en el taller. No solo se van aprendiendo a canalizar, sino mucho más. Llevan una apertura muy grande, una visión más amplia y seguro una transformación en sus vidas. Ese es el taller que Los Ángeles me proporcionan para ofrecer y es el que pongo a disposición durante todo el año. Está abierto en dos modalidades. Puedes tomarlo tú sola o solo o hago un grupo pequeño siempre de 5 o 6 personas. O es un grupo pequeño porque entrego todo lo que sé, todo lo que me dan, todo lo entrego. O sea, lo entrego todo y a cada persona. Un grupo muy grande no me es fácil darlo todo y por experiencia siento que no se pone atención a todos. Entonces, mi elección ha sido esa de 5 personas, lugares exclusivos, y les entrego todo. Todo, se llevan todo. O sea, yo entrego todo lo que me han dado, es para compartir. Este curso, voy a hacer un curso, va a iniciar el 14 de enero, el sábado 14 de enero. Y hacemos dos, uno por la mañana y otro por la tarde.
Y de ahí, pues las inscripciones siempre quedan abiertas para la modalidad que tú lo quieras tomar, solo o en el grupo conforme se va promocionando en la página. Bien, buenísimo. Y ahora para finalizar, bueno, como les decía, que nos puedan compartir este mensaje canalizado general que han preparado para nosotros, para que nos quede, para que podamos analizarlo, desarrollarlo, llevarlo, tenerlo con nosotros y, por supuesto, para este cierre de año, que como decía al inicio del directo, ya no nos queda nada. Mañana es el último día del año, así que, por supuesto, les dejo para que nos puedan compartir el mensaje. Ok, este ejercicio es el inicio de lo que es las letras de un ángel. Y es, el ángel dice, tomar una postura correcta, donde puedas respirar y sentirte en este momento como una esfera de luz, donde conectas con tus pies, con tus piernas, con tu cadera, con tu torso, con tus brazos, con tu pecho, con tu mente, con tus oídos, con tu corazón. Respira y sigue respirando hasta que tu respiración sea continua y fluida. Hoy vas a recordar lo que es vivir el cielo aquí en la tierra, siendo tú un canal de luz, un canal de amor, un canal de sabiduría. Vamos a poner nuestras manos en forma de gazo. Es tiempo de abrir los ojos y conectar con la realidad. Y cada uno, cada dedo, nos va a recordar el cielo aquí en la tierra. Empezando por el pulgar, comprendo que actúo espiritualmente. Asumo el compromiso de ser el cielo aquí en la tierra. Y con esa plenitud y conciencia, ábrete a recibir, pues canalizar es un estado natural del ser. Amor, amor, amor. Mis queridos hijos, hoy me presento ante ustedes y les doy la más grande bienvenida a este universo, a esta tierra, a este mundo. Abrir sus alas, su mente y su visión. Sentirse ya que yo soy parte de ustedes, que estoy dentro de ustedes, que ustedes son la luz y la divinidad, que en su corazón yace ese gran amor, ese amor de Dios Padre y de la Madre Tierra, que ustedes son la unión, son el universo. Los invito a abrirse a nuevas posibilidades, nuevos retos, nuevas aventuras. Más aún, una aventura más grande, que es el conocerse, el mirarse con amor, el verme siempre reflejados en ustedes. Pues yo, Dios Padre, estoy con ustedes día con día. Los ilumino, los guío y les doy toda mi legión de ángeles a su disposición. Llamarlos, usarlos, verse desde la luz y desde el amor profundo, como yo los veo a ustedes, tan bellos, llenos de amor, llenos de luz. Los invito a redescubrirse y a iniciar un año mejor, con luz y amor. Dios Padre. Gracias. Qué lindo mensajito, la verdad me encantó, me pareció magnífico como iniciaba, amor, desde el amor, qué importante que es para todos nosotros poder tenerlo siempre presente, me parece algo fundamental. Así que la verdad, les quiero agradecer nuevamente, Patricia, Leticia, muchísimas gracias por el directo que tuvimos. Un placer haberlas recibido, haberlas tenido aquí en nuestra casa, en nuestra familia. Y como les decía, cuando quieran volver, nos va a encantar poder recibirlas aquí en nuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.
Y muchas gracias, por supuesto, como siempre, a toda la gente del otro lado que nos acompaña en cada ocasión y que en cada directo. Recuerden, este directo queda guardado como siempre en nuestro Instagram. En la descripción encontrarán todas las redes sociales para poder comunicarse con ellas. Y en unos días va a ser subido a nuestro YouTube. Así que, por supuesto, los saludamos y los esperamos en el próximo directo de Mindalia. Muchas gracias.